Brother, vuelve MotoGP y eso es noticia importante porque MotoGP iguala a Coca-Colita, pero imagínate que ahora te digo que en el mismo día que vuelve MotoGP, vuelve Wheel of Racing aunque casi me cargo la moto. Pues eso es que ya no es vídeo de Coca-Colitas, es que es día de Coca-Colita entero. Por a broma, si me sigues en Instagram ya lo sabrás, si no me sigues tienes ahora una gran oportunidad con el link que te dejo en la descripción de este vídeo, soy IronFran89 en Instagram. <laughs> Para que no te pierdas las noticias aunque casi me ahogue. <laughs> y te pueda contar, pues como decíamos ayer, que íbamos a subir el vídeo, pero un problema de logística no me permitió subirlo a tiempo. Hoy se viene el segundo capítulo de We Love Racing, by Transferencia 24 Iron Team Racing Team. Así que si no te lo quieres perder, puedes suscribirte al canal con ese botón rojo más que tienes ahí, activa la campanita para que te llegue la notificación. Esta misma noche, a las 8 y media, estaré en directo disfrutando de ese vídeo junto a ti, si estás ahí conmigo. Se viene un vídeo de llorar, ya te lo digo, de llorar muy fuerte, como una buena nenaza que soy, Boquerón nenaza, aquí para servirles. Así que, como estábamos diciendo, esta noche se viene el segundo capítulo y fue un punto de inflexión importantísimo. Así que todo lo que aprendí, que fue mucho, ya que me pudo costar un disgusto muy grave, creo que también te vendrá bien a ti si te gustan los circuitos, si eres un habitual de este deporte. Así que no te lo pierdas, y ahora sí, una vez dicho. Que Wheel of Racing 2 y Transferencia 24 están listos para esta noche a las 8 y media, es el momento de hablar de MotoGP. ¿Por qué? Porque esta semana, después de más de dos semanas de parón, llega el momento importante. Vuelven las carreras, y ojo, a muy importante dato: y es que el título se podría decidir en esta misma carrera. Siento decir una cosa que no quiero decir, porque algunos lo van a malinterpretar, pero lo voy a decir igualmente. Ojalá. No se decida el título, ojalá Fabio Cuartaro no tenga un gran fin de semana, porque me gustaría pues, que el mundial estuviera vivo lo máximo posible. Aún así, lamentablemente tiene una distancia, si no recuerdo mal, de 52 puntos sobre el segundo clasificado, Peco Beñalla, lo cual significa que con que Peco no le recorte ni un punto, o solo le recorte dos puntos, matemáticamente será campeón del mundo Fabio Cuartararo porque ya solo faltarán dos carreras y si por tanto suma 50 puntos como además es el piloto que más victorias lleva acumuladas esta temporada nadie podrá igualar su posición así que aunque incluso empataran a puntos ganaría Fabio Cuartararo sin embargo llegamos a Misano casa de Peco Bañaya. así que Peco Bañaya precisamente segundo clasificado del mundial no se lo va a poner fácil a Fabio Cuartararo un Fabio Cuartararo el cual está en modo enorme tan enorme que le están llegando propuestas de todas las marcas. Y estas propuestas, para sorpresa de muchos, pero si lo estudiamos fríamente, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, tiene sentido ser estudiadas. Es decir, estamos hablando de una entrevista que se le hizo al manager de Fabio Cuartararo, Eric Magé, en una revista francesa. Como estábamos diciendo... En esta entrevista se habla de muchos palos, pero los más importantes pues son la evolución, progresión y lo que esto significa, en qué posición se ha quedado ahora mismo Yamaha y en qué posición se ha quedado ahora mismo Fabio Cuartalaro. Es una gran verdad. Vamos a hablar de esto para que lo entendáis mejor. Por supuesto, Eric Magé, además para que veáis, coño, que tenemos un buen criterio en este canal, que no decimos tantas tonterías como parece a veces, es que el propio Eric subraya precisamente lo que comentamos aquí y es que la sorpresa de que hoy Fabio Quartararo esté donde está será para alguien que no ha visto los últimos años del Mundial o para alguien que de motos no va tan sobrado en conocimientos porque si tú ves lo que pasó en 2019, un Fabio Quartararo con 20 años recién cumplidos, uno de los pilotos más jóvenes no el más, pero uno de los más jóvenes en debutar en MotoGP uno de los pilotos más jóvenes casi en conseguir una victoria, aunque le costó un primer año. Pero si no recuerdo mal, el piloto más joven en conseguir una pole position en MotoGP, incluso quitándosela de las manos a gente como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Mar Márquez, que los tres la tuvieron, con una Spec B, macho, con la peor moto de Yamaha, en su primera temporada en MotoGP, ¿qué esperabas entonces? El único que le plantó un poco de batalla de tú a tú junto a Dovicioso en aquella temporada a Mark Márquez, que aunque después evidentemente por cuestiones de puntos no estuvo en la lucha por el mundial, pero en la batalla del tú a tú, yo creo que el que más le comprometió constantemente fue Fabio Quartararo. Luego pues un Reigns le robó una victoria en Silverstone, un Dovicioso le robó otra en Austria, y es cierto que Fabio Quartararo no pudo con ninguna, pero cuántos años llevaban estos dos en MotoGP? Y Fabio Quartararo no llevaba ni, un, ni unos meses siquiera. Y le hizo sufrir y sudar la bota gorda para llevarse cada victoria que tuvo que luchar contra Fabio Cuartaro. Así que, evidentemente, la, la progresión lógica hacía pensar que él se iba a convertir en el nuevo destructor, en el nuevo mandamás. Lo que pasa es que da la sensación de que mientras todo esto ha ido sucediendo. Yamaha ha ido dando pequeños pasitos hacia atrás. Y eso sí es una gran verdad. Y triste, por cierto, pero es una gran verdad. Ha pasado. ¿Dónde están los demás pilotos de Yamaha? Solo un tío muy bueno como Maverick Viñales podía plantar cara en alguna carrera, pero es que en otras ya también hemos visto lo que pasaba. ¿Qué pasa con esta Yamaha? Ni idea. No vamos a entrar en eso porque aquí no lo va a saber nadie. Pero la realidad es que, igual que pasa en Honda durante muchos años, no tanto este, como especialmente otros, ¿no? Que es más clarividente, donde Mark pelea por el Mundial descaradamente, y sus compañeros de equipo no pueden ni acercarse al top 10 a veces, pues el valor en alza no es tanto la marca como el piloto que sabe llevar esa moto y el desarrollo de esa moto, o sin desarrollo, da igual, pero sabe poner los setups que necesita esa moto. Porque cuando una moto funciona tan bien en un piloto y tan mal en lo, todos los demás, es que aquí hay alguien que o bien se adapta muy bien a todo, o se adapta muy bien a esas condiciones, a esas necesidades. Pero desde luego, ¿dónde estaría la Honda sin marca? ¿Y dónde estaría la Yamaha sin Fabio Cuartalaro ahora mismo? Pues es el mismo resultado. Así que, evidentemente, Eric Magé, el representante de Fabio Cuartalaro, no se corta ni un pelo en decir lo que opina con respecto a esto que acabamos de analizar. Y es que es lógico, ¿no? Al final eres un valor en alza y no te debes de casar con nadie. Mucho menos cuando aquí no hay una relación de amor, como por ejemplo Márquez con, con Honda o en el momento en el que estuvo Ducati con Dovicioso. Aquí Fabio Cuartalaro, muy agradecido a Yamaha. Pero si no vemos que las cosas van hacia adelante, si no hay un poco de progresión, si no hay promesas que se traduzcan en seguir luchando por campeonatos y mejores de las mejoras de las condiciones en los contratos, como es lógico, puede que Fabio Cuartalba acabe escuchando algunas ofertas que aunque parezca que es muy sólida esta relación, no por ello las marcas van a dejar de intentar sondearlo. Efectivamente, como decíamos, Eric Magé confirma que hay... Dos y media propuestas encima de la mesa. Ahora mismo ya hay dos ofertas. Es decir, todavía no se ha acabado este 2021. Queda un 2022 de contrato para prácticamente todos los pilotos. Y en 2023 esos contratos se liberarán. Ya se está negociando para cerrar eso. Pero si algo ha aprendido Fabio Quartararo es que ha dicho: Prisa no tenemos ahora mismo. No es lo que queremos el firmar un contrato un año antes o un año y medio antes. Pero también os digo yo en Petit Comité, veréis cómo acaba pasando, puesto que ahora lo que ha provocado Eric Maje con publicar, oficializar, la noticia de que hay varias ofertas encima de la mesa de Fabio Cuartalaro, y encima Fabio Cuartalaro va a ser claramente campeón del mundo, si no pasa ninguna debacle tremenda, y encima se le aparece la Virgen, a Ducati y a Pecobañaya Pues lo que es más que evidente es que Yamaha va a tener que hacer una oferta de renovación tremendamente a la grande porque si no, tendrá problemas si quiere retener a Fabio Cuartararo más allá de 2022, de la próxima temporada. No ha hablado de nombres, Eric Magé, pero claramente sí que ha dicho, nosotros no nos casamos con nadie, estamos abiertos a cualquier cosa. Si Yamaha no pone encima de la mesa lo suficiente, no se renovará y punto. Ha dicho claramente que están esperando esa renovación, esa oferta de renovación inmediata, prácticamente, o sea que lo está forzando, como ya decíamos, y deja bien claro que ahora mismo el paquete, lo quiere llamar así porque es lo que te ofrece pues Yamaha, ¿no? Es este equipo con estos técnicos, con esta moto, con esta evolución, con este progreso, así es como lo llaman a todo, ¿no? De lo que te están ofreciendo, la oferta, el paquete está claramente por debajo de lo que es Fabio, Fabio está aquí y el paquete está aquí. Y como decíamos antes, es una gran verdad, sobre todo por lo que estamos comentando. Porque, ¿dónde estaría Yamaha sin Fabio? Ya sé que Franco Morbidelli viene de una lesión, pero yo mismo pensaba que no estaría tan atrás. Y ahora mismo está subido sobre una moto oficial y las cosas funcionan fatal. Pues, uff, ¿qué vamos a decir de Valentino Rossi que no está muy allá? Y sin embargo, la pequeña sorpresa, pero que no está fenómeno, es un. Bueno, un. Un Andrea vicioso que subiéndose a una Spec B y después de llevar un tiempo parado y después de haber hecho una primera, un primer fin de semana de carreras bastante malillo, se está recuperando y ahora ya está incluso por delante de, de, de Valentino Rossi, algo que no tiene casi ni sentido, diría. Pero bueno, sigue estando en unas posiciones muy retrasadas que no sería nada bollante decir que el mejor piloto de Yamaha sea un tío como Dovicioso que se acaba de subir a la moto, que después de casi un año de parón se sube a una Spec B, que es la peor Yamaha, y encima está décimo tercero, primera Yamaha. Así que de no ser por Fabio Cuartalaro estaríamos jodidos. En tal caso, además, hay que tener en cuenta que Fabio Cuartararo solo en una carrera no fue la primera Yamaha, que fue precisamente en la primera carrera de la temporada la cual Maverick Viñales ganó. Así que es lógico que ahora Fabio Cuartararo tenga la sartén por el mango y pueda ser él quien pida mucho y decida lo que quiere. Mientras tanto, esas dos y media marcas que han venido a ofrecerle algo a Fabio Cuartararo, probablemente hay una que queda muy claro, que es Ducati, porque... No hace falta que digamos que ni Jack Miller ha estado este año a la altura de lo que se esperaba y Peco a medias, porque ha tenido momentos de sí y momentos de no tanto por una falta un poquito de constancia. Además, ya sabemos que Ducati ya intentó fichar a Fabio Cuartaro con mucha potencia, pero Fabio Cuartaro tenía claro, por sus asesores, que se tenía que quedar en Yamaha. Eso no significa que ahora no vayan a volver a intentarlo y más después de ver lo que está haciendo, a la vez después de ver lo que hemos dicho ahora mismo cómo va la Yamaha con él pero sin él cómo está y sin embargo cómo va la Ducati para todos los demás pilotos de Ducati es algo que puede tentarle no que puede ser un paquete más jugoso sin embargo la oferta económica veremos a ver en qué punto está porque antiguamente Ducati traía mucho dinero para fichar pilotos ahora ya no tanto pero podrían haber estado estos años ahorrando precisamente para soltar ahora una buena inversión e intentar así camelarle la otra marca y media Dudo mucho que sea directamente KTM, no lo creo. Dudo muchísimo más que sea Aprilia, y probablemente, pues esa marca y media sean tanto Honda como Suzuki. Es más, no me extrañaría que Honda sea la de la oferta potente, entre otras cosas, porque sería la misma estrategia que ya hicieron en su momento fichando a Jorge Lorenzo. Era una forma de quitarle un rival a Mar Market y, a la vez, pues traer buena información a la fábrica. La verdad es que no sé si es así o al revés, que simplemente Honda no tenga verdadero interés, pero ahí lo tanteen. Me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios de este vídeo, porque, como ya sabes, es mi parte prácticamente preferida de todos los vídeos donde te leo y te escribo y te contesto y hablamos por privado. Así que mi opinión es la que te he contado, ahora es tu turno. Déjame en los comentarios tu opinión sobre si crees que es Honda la que le está haciendo la oferta seria o es Suzuki la que le está haciendo la oferta seria, además de Ducati, que eso es más que evidente. No olvides que esta noche a las 8 y media estaremos en directo estrenando el videazo de Wheel of Racing 2. Así que si no te lo quieres perder, puedes suscribirte al canal con este automático tienes por aquí, activar la campanita para que te den todas las notificaciones y te dejo el primer capítulo de Wheel of Racing 1 para que vayas y lo disfrutes y te vayas poniendo al día con lo que se nos viene esto. Si quieres estar más al tanto de todas las noticias, ya sabes que en Instagram soy Ironfran89, te dejo el link en la descripción de este vídeo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother!